aceitunero que tiene variando mucho lucero. Cuando me ven me dice, voy a morir por ti. Mare, yo tengo un novio y aceitunero, que aceitunero me gusta a mí. Dale Álvaro y dale bien, que los verdes son las más caras y las negras pa' ti, 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 ti. Ay, que con la bicuchera, ay, que voy detrás de ti. Y mientras tanto te contaré la pena que paso por tu querer. Y él me decía con palabritas dulce que ahí me quería. Se acabó la cena y no lo he vuelto a ver. Cogiendo la aceituna y él me decía que se moría por mi querer. Dale Álvaro, dale pie, que los verdes son las más caras y las negras pa' ti, 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 ti. Ay, dijo la bicuchera, ay, que voy detrás de ti. Y mientras tanto te contaré la pena que paso por tu querer. Dale a la Habana, dale bien, que las verdes son las más caras y las negras pa' ti, 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 ti. Ay, dijo la bicuchera, ay, que voy detrás de ti. Y mientras tanto te contaré la pena que paso por tu querer. María José Santiago. Bueno, qué arranque, ¿eh? Hombre. Qué arranque. Luego te vamos a volver a escuchar ya con algo muy tuyo, ¿eh? Que pertenece a tu carrera, si te parece. Pero te voy a pedir, mira, que acompañes a Enrique y a Marta, que están ahí tan solitos. Encantado. ¿Eh? ¿Te parece? Mandarle un beso a Esther. A Esther, efectivamente. No la he podido saludar porque estaba malita. Y solamente quería decirte una cosita. En los arreglos de, esta, ¿sí?, de estos aceituneros es de un jerezano. ¿También? También. Afincado, fíjate, en Canarias, Lular González. Lo digo porque es un músico extraordinario, pero mejor persona todavía. Así pues, que yo le mando un beso muy fuerte. Mira, eso es lo importante. Gente buena. María José, ¿te sientas con nosotros? Ahora mismo. Venga, un fuerte aplauso, María José Santiago. Nuestra invitada marcha al jurado y nosotros al concurso directos a la zona de peligro. Verónica Carmona, recuerdo, es la que se encuentra ahí por fortuna. Y digo por fortuna porque la zona de peligro, a veces, es lo único que tienes para agarrarte. Su contrincante en el duelo final eliminatorio de la semana pasada, hay que recordarlo, Carmen Rivero, no pudo agarrarse y fue expulsada. Sepamos ya con qué armas tendrá que defenderse esta noche Verónica y cómo le ha ido en los preparativos, parece que voy a cantar, ¿eh?, en los preparativos y en los ensayos con el maestro José.